Gracias.
Agustín, Agustín, Agustín. Hola. Hombre. La responsabilidad de las instituciones europeas y el gobierno español
así como los gobiernos de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos coordinados con todos los grupos políticos, es estar a la altura de las necesidades que exige el momento. ¿Por qué no están actuando ya? Las organizaciones firmantes piden que en la nueva etapa política se acompañe de manera inmediata a la emergencia climática declarada medidas concretas necesarias para reducir progresivamente a cero las emisiones de gases de efecto invernadero, bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 grados debe ser una prioridad de la humanidad. Es necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2, reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del planeta. Lograr estos objetivos requiere de ciertas cosas. Primero, verdad. Asumir la urgencia de la situación actual, admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles, las indicaciones científicas y las graves consecuencias para la salud de esta situación. Dos, compromiso. Asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis declarada. Esto supone: 1. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el informe del IPCC, estableciendo una senda de reducción de emisiones globales entre el 40 al 60% para 2030 respecto a 2010. 2. Detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales y la pérdida total de servicios de ecosistemas climáticos al ser humano. Vale. 3. Elaborar planes de actuación que permitan una adaptación al cambio climático desde el enfoque de las graves consecuencias que este tiene en la salud humana. 100% renovable, reducirlo de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios para: 1. Frenar la creación de nuevas infraestructuras fósiles, centrales, exploraciones, etc. y poner el foco en otras existentes como el aeropuerto de Santander o grandes puertos comerciales como el de Raos. 2. Reducir los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad. 3. Avanzar hacia la autosuficiencia, conectando productores y consumidores en Cantabria y también alentar el aumento de huertos y jardines forestales en las zonas urbanas. Deshacerse a su vez de soluciones como el fracking o reapertura de minas como la de Reosí. 4. Reorganizar el sistema de producción y educación. Hay que caminar hacia un tejido industrial más respetuoso con el medio ambiente, sobre todo aquel del entorno de la Bahía de Santander y el Besaya. Las medidas concretas a abordar deben quedar recogidas en no solo una ley de cambio climático y transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, sino también en las estrategias de acción frente al cambio climático de las comunidades autónomas como las de Cantabria, especificando los recursos,
como los que se cuentan para su desarrollo. El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de una forma desigual en función de la procedencia, las capacidades, la clase social o el género, la subordinación de las mujeres a los hombres y la exposición de la naturaleza son dos de las caras de la misma moneda y responden a una lógica común, la supeditación de la vida a la obtención de beneficios. Defendemos que la transición ha de abordar estas jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población más vulnerable. Democracia. La justicia y la democracia deben de ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que ha de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles. Las asambleas ciudadanas son un buen ejemplo de ello. Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales, acabando con la firma de tratados de comercio o la inversión de, ahorrar de la problemática del aumento de gases de efecto invernadero y el incremento del transporte marítimo interoceánico, así como la aviación civil, que dificulta la lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección de inversiones, ISDS. Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuación planificación de la estrategia de la transición ecológica. En defensa del futuro, de un planeta más vivo y de un mundo más justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional por el clima, una movilización que comprende una huelga de consumo, protesta estudiantil y movilizaciones con los centros de trabajo y en las calles, que culminan con esta gran marcha por el clima. Cantabria está en peligro de extinción. Esto es una emergencia climática. ¡No nos mire! ¡No nos mire!
Se nota, se siente, la tierra está caliente. Se nota,
Primero, verdad. Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico. Indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, y reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles, las indicaciones científicas y las graves consecuencias para la salud de esta situación. 2. Compromiso. Asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis declarada. Esto supone: 1. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el informe del IPCC, estableciendo una senda de reducción de emisiones globales entre el 40 al 60% para 2030, respecto a 2010. 2. Detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales y la pérdida total de servicios ecosistemáticos al ser humano. Vale. 3. Elaborar planes de actuación que permitan una adaptación al cambio climático desde el enfoque de las graves consecuencias que este tiene en la salud humana. Acción. Abandonar progresivamente los combustibles fósiles, apostar por una energía 100% renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios para 1. Frenar la creación de nuevas infraestructuras fósiles, centrales, exploraciones, etcétera, y poner el foco en otras existentes como el aeropuerto de Santander o grandes puertos comerciales como el de Raos. 2. Reducir los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad. 3. Avanzar hacia la autosuficiencia, conectando productores y consumidores en Cantabria y también alentar el aumento de huertos y jardines forestales en las zonas urbanas. Deshacerse a su vez de soluciones como el fracking o reapertura de minas como la de Reocín. 4. Reorganizar el sistema de producción y educación. Hay que caminar hacia un tejido industrial más respetuoso con el medio ambiente, sobre todo aquel del entorno de la Bahía de Santander y el Besaya. Las medidas concretas a abordar deben quedar recogidas en no solo una ley de cambio climático y transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, sino también en las estrategias de acción frente al cambio climático de las comunidades autónomas como las de Cantabria, especificando los recursos como los que se cuenta para su desarrollo. El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de una forma desigual en función de la procedencia, las capacidades, la clase social o el género, la subordinación de las mujeres a los hombres y la exposición de la naturaleza son dos de las caras de la misma moneda y responden a una lógica común, la supeditación de la vida a la obtención de beneficios. Defendemos que la transición ha de abordar estas jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población más vulnerable. Democracia. La justicia y la democracia deben de ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que ha de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles. Las asambleas ciudadanas son un buen ejemplo de ello. Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales, acabando con la firma de tratados de comercio o la inversión de ahorrar de la problemática del aumento de gases de efecto invernadero, vía incremento del transporte marítimo interoceánico, así como la aviación civil, que dificulta la lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección de inversiones, ISDS. Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuación planificación de la estrategia de la transición ecológica. En defensa del futuro, de un planeta más vivo y de un mundo más justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional por el clima, una movilización que comprende una huelga de consumo, protesta estudiantil y movilizaciones con los centros de trabajo y en las calles.
que culminan con esta gran marcha por el clima. Cantabria está en peligro de extinción. Esto es una emergencia climática. Todos y a todas por venir. La verdad que ha sido muy emotivo ver tanta gente unida en la misma causa. Es algo que nos toca a todos y a todas. Pero me gustaría pediros que esto no se quede aquí en una manifestación un día en Santander. Tenemos que trabajar día a día cada uno en nuestras casas con pequeños gestos, comprando solo las cosas imprescindibles, el plástico menos posible, cada peso cuenta. Muchas gracias a todos por venir y hasta otra. ¡Nos vemos en las calles!